Pues mi nombre es Katia Navier, soy de Tijuana, soy youtuber y produzco una serie web en Tijuana y en San Diego. Y tengo mi canal de sketches de Teicuro TV, que es de comedia, y de Katia Navier. Pues a mí me encantaba Lizzie McGuire. No sé si se acuerdan de ella. Hilary Duff, cuando estaba chiquita, Disney Channel, That's a Raven. Crecí como niña Disney, entonces me encantaban las series. Hannah Montana. Y dije, yo quiero hacer algo así algún día. Y dije, vamos a hacerlo en YouTube. Y esta serie trata, es como una chick flick. Obviamente lo empecé a hacer en mis 20s y ya es como más Sex and the City. Como, es como una chick flick en serie, la historia de amor de Katia con sus amores y desamores y sus exnovios, sus mejores amigas y sus problemas de trabajo. Realmente se trata de superarte como persona, ¿no? Como hacer tus sueños, de eso se trata la serie. Pues en un principio la serie era muy sencilla, realmente no había presupuesto, todo lo hacíamos con actores que fueran amigos y locaciones pues de mi familia. Mis primas me ayudaban a grabarlo y a pues gestionar todos los permisos y locaciones de que vamos a grabar en este restaurante y ocupamos un perro que sea un San Bernardo, y así íbamos organizándonos. Entonces la primera fue muy colaborativa, entre muchos hicimos el proyecto, hasta mi mamá estaba metida, ¿qué te vas a poner, el vestuario? Porque todo es como un arte, ¿no? Como que quieres que se vea bonito. Y así fue evolucionando. Ahorita ya estamos con producción de Estados Unidos, entonces está muy padre porque el proyecto llegó allá y dijeron, no, pues hay que hacer como, hay que trabajar en equipo, porque yo soy de Tijuana, entonces me toca mucho de la cultura americana. Y eso es lo que quise meter, y ahorita ya estamos con mejores cámaras, con mejor equipo de sonido y con los mismos actores. O sea, el proyecto realmente ha crecido con estos chicos. Porque siempre me ha gustado mucho la producción, o sea, ver sketches, Saturday Night Live. De hecho, vi mucho XH Derbez, o sea, veía mucho Eugenio en su trabajo. Me gustaba mucho la producción y esta escena de hacer algo cómico alrededor de una situación cotidiana. Entonces por eso empecé a hacer sketches con Teicuro TV, que se unieron mis amigos, pues Cristian, Gilberto, Carlos, que ahorita estamos en el equipo. Y lo hacemos cada martes, subimos un sketch de comedia cada martes, de qué tipos de tías, que tu tía la argüendera, la chismosa, o sea, lo que sea. Todas cosas que nos pasan todos los días. Y la serie, pues ese es el lado romántico, como de la vida, que todos tenemos sueños y a veces sentimos que nos pasan cosas. Para todo mundo está en la misma situación. Oye, ¿qué es la fiesta de Fernando? ¿Y por qué no quieres ir? Sí quiero ir, ¿quién dijo que no? Tu cara. Pues realmente ahora sí que es invitándolos al proyecto de que mira, tengo este producto, está muy padre, tiene como mucho ángel y es bonito. Y realmente se unen los que sienten como que se sienten reflejados, que se sienten identificados con esta idea. Y pues yo admiro un chorro muchísimo a Joss, ella tiene un trabajo increíble ya en YouTube, años, y siempre se sigue transformando y cambiando sus proyectos. Me gusta mucho lo que hace y me da gusto que le guste involucrarse en este proyecto de Katia Navier. Y pues Mario, pues ya es amigo, siempre estamos grabando juntos, entonces siempre botana, súper botana el Mario. El cine a YouTube, va a haber un momento en el que lo vas a ver. O sea, ya estamos a nada. Desde que llegó Netflix y Blink, o sea, todas las plataformas para ver series y contenido están dándole esa oportunidad al internet. Entonces, me gusta porque es una manera fresca de crear. Y obviamente me encantaría hacer cine, dirigir algún largometraje, pero pues eso va a ser un proceso de mucho aprendizaje y mucho trabajo, ¿no? Este año sale la quinta temporada de la serie web, que va a seguir en San Diego, que Katia se enamoró de un gringo, spoiler alert, perdón. Véanla, perdón, ya les hice spoiler, borré esta parte, pip, ok. Tiene que fingir que se va a casar con él para que no la deporten. Así pasa en mi serie, todo pasa. Pero, y con Teicuro, pues seguimos creando, nos gusta mucho subir el nivel de la producción, de que se vean cada vez más profesionales los trabajos que hacemos. Tenemos
el musical de Take Uno Tabe también. Hacemos musicales una vez al año. Es un video donde hacemos la canción más de moda del año, la cambiamos a letra en español y está muy padre. Ya llevamos 2 ediciones y son como unos mini cortometrajes de comedia y de baile. Entrenamos, hacemos coreografía, grabamos las voces. Es un trabajo muy grande. Y ese es el proyecto más ambicioso que tenemos en Take Uno Tabe, en puerta. Bueno, gracias por la invitación, los invito a que se suscriban a este canal y a que vayan a ver mi serie web, Katia Naville Serie Web. Besos, bye.